noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, así celebraba hace poco más de dos horas el Unicaja Almería su 10ª Copa del Rey de voleibol. Los almerienses han sido muy superiores al CAI Teruel y han vencido por 3-1. Sí, el equipo almeriense conquista el segundo título de la temporada, ya ganó la Supercopa y ahora la Copa. Ambas además ante el conjunto turolense, lo que hace que, salvo sorpresa, la Liga tenga también un favorito claro en el equipo de Piero Monducci. El partido de hoy, disputado en el Multiusos de Cáceres, comenzaba muy bien para Unicaja, que ganó el primer set por 25-21. Aparecieron los errores almerienses en la segunda manga, que se llevó Teruel por 20-25, pero el bloqueo almeriense fue decisivo en los otros dos parciales, 25-22 en el tercer set y un clarísimo 25-13 en el cuarto y definitivo, que daba a Unicaja la 10ª Copa del Rey de su historia. El opuesto brasileño del equipo almeriense, Marcílio Braga, ha sido elegido mejor jugador del torneo. ¡Campeón!